¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXX73 grabando un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. Bueno, pues nada, si nos quedamos con las pretensiones de ir a investigar ese nuevo mundo que habíamos encontrado, ya como dijimos al principio, damos la vuelta a la tortilla. Ahora somos nosotros, los aztecas, los que vamos a ver, a conquistar y demás, y seguir creciendo y solucionar el tema del alojamiento. Le damos al siguiente turno para que vaya corriendo mientras vamos hablando. Ya saben todo lo que tenemos pendiente. Vale, este que se había quedado en la edad medieval, dijimos que lo íbamos a llevar. Vamos a llevarlo hacia abajo. Que venga hasta aquí. Desde aquí va a saltar con un barquito hacia allá. Vale, ya viene. Pasamos siguiente turno. Y aquí estábamos haciendo una caballería que también hará idem de lo mismo. Para ir protegiendo a los batidores. Y tenemos también un batidor por ahí haciéndose. Aquí un colono, ¿sí? Para si veamos una zona buena. En principio eso se va a quedar hecho aquí, nada más preparado. Por si tiene que salir disparado. Y demás. Vale. Vamos a seguir viendo las costas, ya que tenemos aquí a los rusos. Bueno, aquí podría desembarcar ya. Bueno, está entre dos montañas y no. No voy a poder hacer lo que quiero. Vale, aquí sí me he bajado. Le puedo endiñar ya. Lo que pasa es que le voy a endiñar y lo mismo va a pasar que antes. Vamos a dejarlo a esperar este turno a que ellos le endiñen una vez, porque antes me lo quitaron. Siguiente turno. Alojamiento, problema de alojamiento. Dos puestos comerciales creados, ¿vale? Que podemos hacer más rutas comerciales. Sí, lo sé. Son muchísimas cosas que hacer. Lo vamos a dejar ahí para acordarnos. Tenochtitlán. Tenochtitlán. Esparta, ¿no? Esparta está haciendo la caballería. No le puedo poner nada en cola. En fin. Reclutamos un personaje nuevo. Perfecto, tíos. Ana Sninga. Más 5 a la fuerza de combate, más 1 al movimiento de las unidades terrestres de la época del Renacimiento y Revolución Industrial que estén a dos casillas o menos de ella. Es un gran general. En principio, ya sabéis que yo mi idea no es combatir ahora mismo, así que seguramente lo convirtamos. Para este colono te vas a venir para acá. ¡Mira! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Es un bus! ¡Jodas! ¡No jodas, tío! ¡Era un bus! ¡Era un bus! La madre que los trajo. Ustedes... Ya no sé lo que estaba haciendo y lo que voy a hacer. Vale, el acueducto nos va a dar más 2 de alojamiento. Pero ustedes teníais que hacer algo en especial. Vale, hasta que no haga inversión, lugar sagrado. Si vas a hacer el tema del lugar sagrado y después haremos lo de la política, ¿vale? Perfecto, mandamos un enviado que hemos ganado. ¿A quién? Este tiene a los 4, este tiene a los 4, este tiene a los 3. 3, tiene 4, hasta 6 no puede hacer nada. Tiene 5 con este, sí pillaríamos ya el. ¿Qué está pidiendo? Totalitarismo, quiere que expiremos, tío. No me tantos contentos conmigo, 3, 3, 3, 3, 1. Vale, el que tiene 5 va a pasar a 6 y ya voy a tener el tope. Y además me va a dar cultura. Ah, que tenemos 2. Calla, espera, que tenemos 2. Tranquilo. Porque aquí no soy yo. Pero a lo mejor si le meto esos 2, sí soy yo, el más influyente. Reclutar a un gran almirante. Gente, me piden, cada uno me pide una cosa distinta, vale. 3, 3, 3, 5, 4. Mira, también lo puedo meter aquí y me va a dar más 2 de producción en cada distrito que haya campamento militar, vale, perfecto, tío. Perfecto, eso. Y Bruselas, ¿qué me da? Producción. Bruselas me va a dar producción. Sí, Bruselas le vamos a meter los 2. Con eso va a llegar a los 3. Me va a dar más 2 a la producción en todas las zonas industriales, al producir maravillas.
edificios y distritos. Perfecto, perfecto. Confirmamos colocación. ¿Quién espera órdenes? Tenochtitlán. Tenochtitlán. Ay, espérate, que me he ido a donde vas. Tenochtitlán. Ah, bueno, da igual. Ahora llegará. Mira, tienen otra ciudad aquí. Esta gente, tíos. No veas si tienen ciudades, tío. Los estos, ¿no? A ver. Ah, no, esta es distinta. Ah, esto es una ciudad de estado. Calla. No, son los egipcios. Calla. Bueno, se están peleando entonces y están aquí al lado uno del otro, ¿o qué? ¿Podré pasar? ¿Dejarán espacio para pasar? Sí, ¿no? Mira. Yo no molesto. ¡Hostias! Tienen especias, tío. En este continente hay otras cosas que aquí no tenemos, ¿eh? El gran almirante. ¿Sabéis que podemos retirarme? Y me otorgaría un gran enviado, porque ahora mismo no lo voy a usar. Venga, retírate. Y ya mandamos ese enviado. ¿Quién va quedando por ahí? Este, que le quedaba un enviado para tener los 6. Perfecto. Y me va a dar ahora más 2 de cultura adicional en todos los distritos de los teatros. Los teatros tenemos poco, tendríamos que hacer teatros. Tantas cosas. Otra ruta comercial. Bueno, otra ruta comercial. La ruta comercial que habrá acabado. Y la vamos a mandar a donde nos den. A ver, aquí me dan oro. 13 de oro, tío. Y 6 de cultura. Va a ser que sí. Aunque este me da una producción, lo va a ser que sí. Venga, vete para este, gran campeón. Además, no hay ruta para allá. No hay carretera. Pues venga, ve para allá. Vale, tenemos aquí a este que sí, ya iba a dar el toque maestro. Creo que nos lo cargamos. Vamos a ver si somos capaces. Y una fuba a mí, tío. Y una fuba a mí. Pues sí que se lo he dejado un toque otra vez. Deja que venga yo con mis mosquetes. Tanto caballito. Venga, ¿terminamos o qué? Voy a tenerle que poner lo de movimiento rápido de la IA. Para que no haga las... Porque realmente se supone que está haciendo todas las cositas estas que van... Se oye más a martillar un fusil de cerrojo que las palabras. Vale. Todo bélico el tío. Árbol tecnológico. Alcantarillado, economía. Edificio Big Ben y bolsa. Y Ben y bolsa, pero me da más 6 de oro. Más 3 puntos gran mercader. Más 1 punto gran mercader. Y el acero, que es lo que me da. Tío, artillería, acorazado. Escúchame, ahora que voy a empezar a construir barcos, tío. Lo estáis viendo igual que yo, ¿no? Voy a hacerme el rey de los mares, lo sabéis, ¿no? Sí. Me van a llamar el Poseidón. Bueno, tú, síguete moviendo a ver qué leches hay por aquí. Vente para acá. No es más que con estos dos nos llevamos bien, se supone. A ver si... Conocer todavía 2 civilizaciones por encontrar, ¿eh? París, ¿cómo estás, París? París, sí, que con falta de alojamiento. Esto es un verdadero coñazo, venga, pues. Arsenal. Me va a dar más alojamiento. Aquí. Tú has terminado ya el puerto, ya has terminado el faro. Perfecto, tío. Y tú andas escaso alojamiento, 8 para 8. El astillero. A todas unidades navales. No me da alojamiento, ¿no? A un punto de los almirantes necesitas faro y puerto. Tiene, pero no me da, necesito... Vamos a meter un campus. Ya vemos qué es lo que hacemos en el campus. Son 44 turnacos, tíos. Pero bueno, es que todo ya empieza a tener un tiempo. 91, hace 2 bebidas. Un comerciante. Mira, vamos a hacerte primero un comerciante para que pille. Que tú no tienes comercio y todavía tenemos, pues ya ves, la mitad de las rutas que... disponibles. El colono con autobús, ¿qué pasa, tío? Mira, ¿mola o no mola, eh? No, tú te vas a quedar ahí durmiendo hasta que yo te avise. Hombre, ¿me lo habéis dejado para mí o qué?
¡Toma! ¡Qué pedazo en toda la boca me ha dado con la lanza, tío! Venga, van por saco. Vale, yo sé que ahora no es tu turno. Ah, mira, hay otro tío aquí, pero tú ya has hecho lo que tenías que hacer, te vas a venir para acá en el siguiente turno. Siguiente turno. La vuestra es una sociedad de imitar arte, ciencias, ¿qué no tenéis? Me está halagando con el bigote, tío. Me estás halagando. Ha construido la Universidad de Radequetez. Suenan por aquí caballos y cosas, no sé yo. La gente se está moviendo mucho, ¿eh? Más somos escandalosos al moverse, tío. De ahí terminando de dos turnos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Quién espera? Orden. Tú. Vamos a ir viendo qué hay por aquí. Vente para acá. ¡Ah, hostias! Coño, pues ya chico el continente este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eh? Tenemos que seguir subiendo ahora. Vamos a llegar un poquito hasta abajo. A ver qué hay. Vamos, esto está todo dominado por el Tula este. ¿Quién? Espera, ordenes. Ah, este sí, este. De hecho, este va a venir ya. Y el otro colono que estamos. Perdón. El otro batidor. ¿Estábamos haciendo un batidor o yo lo soñaba? Aquí el colono. ¿Y dónde está el batidor? Estamos haciendo un batidor en algún sitio, ¿no? Pues yo solo soñaba, de verdad. Estábamos haciendo. Aquí para que saliera para allá. No. Que es otra de las ideas que aún tengo en mente. No estamos haciendo el. Otro batidor. Bueno, pues investigaremos con las caballerías. Creo que podremos. Vale, tú entonces vas a zarpar, campeón. Al agua. Siguiente turno. Y la caballería va, es la que va a ir con el colono ya una vez que esta gente hayan abierto un poquito campo. Bueno. ¿Qué tarda la guía? ¿Qué tarda? Ya, ¿no? Vale. Interesante. Cuando menos interesante. Mira, hasta aquí llega la frontera de ellos, creo. Correctísimo. Joder, pues tienen que tener entonces otra ciudad aquí. Mira, tienen un. Ah, voy solo mango, tío. Tienen a Donatello ahí, un gran artista. Ahora voy solo mango. Campus, me aconsejas. Acueducto lo acabas de completar, perfecto. Pero tú eras el que ibas a hacer. Tardabas muy poco en hacer maravillas. Yo sé que tú quieres lo que quieres. Venga, San Michael. En el sitio que haya, pues ahí. Sí. Ahora mismo lo que he hecho es poner ahí un pedruco. Siguiente turno, ¿no? El caballero, ¿dónde está el caballero? El caballero está aquí, que se ha ido a la mar. Perfecto. Era lo que le pedimos. O sea que este va de uno en uno, nada más. Sale mejor montarlo en un barquito y llevarlo, pero aún estamos en ello, en lo de los barquitos. Cuando empiezo a hacer mis destructores. Pasa que ahora mismo estoy moviendo pocas unidades y la IA está moviendo un montón. Y eso me ralentiza mucho el juego. Pero podemos estar ya sabemos que todavía estamos en la mitad de rutas comerciales. Te caga el dinero que tengo ya, ¿eh? Y más 78, que no es mucho. Pero bueno, más 157,9 de las ciudades, tío. Pasa que después me resta 56 por la ciudad y 23 por unidades. Vale, ¿quién espera órdenes? Tú. Ya te puedes meter, ya nos podemos meter, ya hemos cogido la investigación, esta nos permite meternos en mar adentro. Vale, yo sin saberlo, tío. Vale, ruta. Más uno, más 8, más 6. Más 1, más 8, más 6. Esto es científico. Más 1, más 8, más 6, venga, va.
O más uno, más dos, más ocho. No, más uno. Producción. Venga, comienza la ruta. ¿Quién espera órdenes? Vale, campeón. Aquí veo algo raro. Da un pasito. Da otro. Joder. Espera, ¿a qué? ¡Hombre! ¿Qué pasa, campeón? Teddy, amigo Teddy. Se os da la bienvenida a los Estados Unidos de América. Si os portáis bien, os consideraremos amigos. Me cago en la leche. Si os portáis bien, ¿eh? Que sí, enséñame tu ciudad, que quiero verla. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y qué mierda ciudad? ¿Y qué mierda ciudad tiene? Son tres ciudadanos. No, pero protegida la tienes, ¿eh? Cuando menos. Bueno. Tenemos ya a los rusos. A los rusos. Egipcios. Mi amigo Teddy. Este está enfadado. ¡Es hostil! La gran cancha para el juego de pelota es de impresión. Me habría gustado verlos jugar, aunque parece que al final las cosas se ponían violentas. Creo que era más seguro vivirlo como espectador. Guapo no queda guapo, ¿eh? Ya tenemos el Chichen Itza. Oh, otra maravilla. El mejor acero no es siempre el que brilla más. Oh, acorazado. Acorazado. Elegimos investigación. Gracias, Pichi. A ver. Cohetería ya, ¿eh? Cuidado que entramos ya en la era atómica, ¿eh? Esto me permite... Submarino, no jodas. Planta eléctrica... Joder. Puerto marítimo. Me da alojamiento también. Y esto es para entrenar la flota y la armada más rápido. Pues más... Radio. Más 4 cultural. Más 1 de gran artista. Más 2 de gran músico. No está mal esto, ¿eh? Y... Centro turístico costero. Doble turismo. No está mal. Pero y es... Joder, los tanques, tío. Petróleo. Hostias, el saber dónde está el petróleo ya y poder con un pozo minero, sí. A lo mejor tengo petróleo por aquí al lado. La infantería. Tenemos que ir por eso también. Pero vamos primero a ver dónde está el petróleo. Nos estamos dejando aquí atrás todo esto. Esto va a permitir crear el Big Bang y eso, ¿eh? En fin. Bueno, os sigo adelantando, campeones. Vosotros veréis qué hacéis. Tenochtitlán. Un campus. Sí, lo sé que necesitas un campus. Todavía no tienes ni el molino de agua y te va a ayudar eso a crecer un montón. Bueno, venga, hazte el campus. A ver, ¿dónde me da más algo? En ningún sitio me da más algo. Así, aquí me da más uno, más uno, más uno de ciencia. Más uno de ciencia, más... más dos. Más dos de ciencia. ¿Esto lo tengo que construir? Esto no, ¿no? A ver. Más dos, más dos. Pues aquí. ¿Y qué es lo que destruyó? Eliminar al bosque, vale. Dile adiós al bosque. Correcto. Un campus científico. Ahí se va a hacer. Bueno. ¿Quién necesita producción? El campo ala, campo ala, campo ala, campo ala. Si tú ibas a hacer. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Tienes que hacer el fuerte, tienes que hacer. Tiene un montón de cosas, pero tú vas a hacer un... No puedes. No está. No está el batidor. Tú no puedes hacer batidor, porque no haces batidor. Colono, constructor, comerciante. Estoy flipando, tío. Bueno, aquí tenemos más marfil, ¿eh? Más marfil como recurso de lujo. Vamos a hacerte un constructor y ahora veremos. Pero me he quedado un poquito pillado, ¿eh? No sé, venga. ¿Quién espera órdenes? Tú. Sabes dónde vas, ¿no? Y además tienes bastante avance, ¿eh? Para hacer, no hacer ni un barco. Bueno, estoy abriendo mapa. Me gusta esto. Joder, avanza bastante, ¿eh? Tiene esta gente cangrejo aquí. A ver ahora cómo se ve ese mapa ya desde aquí. Vale. Mirad todo lo que voy abriendo. Este va a venir a acompañar un poco al colono este, pues si se encuentra por ahí alguien. ¿Colono dónde está? El colono ya está en la otra punta. Joder, pues aquí tiene que ir otro continente, ¿eh?
Bueno, ahora lo veremos. ¿Quién se mueve? Tú, fuera de aquí. El mapa. Es el mapa, el mapa, el mapa. Vale, como no puedo pasar para allá porque no puedo cruzar ni a Filadelfia tampoco, pues empieza a subir. El barquito ahora, pues en vez de que te venga para acá, que anda bastante por el mar ese tío. Pero tú vas a volver a subir aquí a los pies de esta gente. ¿Estos quiénes son? Los azules, Estados Unidos. Todo el mundo de con que resulta, tanto bélico la gente. Tú cúrate. Siguiente. No me he fijado y me lo decís mucho, que no me doy cuenta el tema de. Tengo unidades para. Mejor este está para eso. Para aumentarla y no tengo que curarlo, ¿eh? No puedo, lo tendré que ver en el siguiente. Además, están en turno ya del otro. Del otro, de la IA, vamos. Que no lo subo de nivel, lo sé, lo sé. ¿Ey? Tú, sí. Tú, ¿ves? Sube de nivel y se autocura. No, esto no es. No, no sube de nivel. De nivel, pero mira, vamos a mejorarlo a caballería. Vale, tenemos ahí ya. Mira. Ahora son todos napoleónicos los quietos. Son todos napoleónicos los. Bueno, este no está napoleónico. Ahí va el tío con el trabuco. Vale, tú te vas a ir desviando para acá. Va bien. No, para allá, ¡ah, te va! Gente, tío, tonto. Otra rutilla. Bueno, otra rutilla no. Hostia, además se acaban las rutas, ¿eh? No sé cuántos turnos tendría que ver eso, pero cada X turno me quedan tres, ¿no va? Bueno, pues tú te vas a ir. 7, 4 de cultura. 7, 2 de ciencia y 4 de cultura. Vete a Ginebra. Venga, tira para Ginebra. Otra. Ah, esta sí se acaba de hacer porque ha subido 4, ¿vale? Entonces, como estoy también haciendo. Mira, 3 de fe, tío. 7 de oro, 3. Venga, fe. Venga, a ver si logramos por lo menos convertir a esta gente que son de la religión no sé qué. A nuestra religión. Venga, órdenes esperan. Otra, ¿vale? Me estás hablando de esta, ¿no? Vale, ya te he dicho que tú. Tú ibas a ir. A la venta. Ah, que no te di, perdona, no te di comenzar ruta. Ah, ha saltado. Ellos querían una ruta. Joder, perfecto. Pero esta gente, ¿por qué está hostil? ¿Yo qué les he hecho? A ver, Lucas. Es que te habrá molestado que yo te haya dicho de poner una embajada o algo, tío. A ver, ¿por qué está hostil? Hostil. Se muestra amigable con las demás civilizaciones que vayan por delante de la suya en ciencia y cultura. No le gustan las civilizaciones atrasadas que carezcan de ciencia y cultura. Yo estoy intentando subir ahí, no sé. Incluida. A ver, si pinchamos aquí. Relaciones hostiles. Gobiernos diferentes. ¿Te parece? Vamos a tener. Para mejorar. Establece ruta comercial. Pues bueno, lo veremos. Pero bueno, no te enfades, campeón, que no te he hecho nada. Siguiente turno. Mira, tiene un colono, los amarillos. Nuestro ejército ha aprendido un modo de combinar dos unidades en corps. Las unidades de corps son mucho más poderosas que sus equivalentes singulares. Imagino que es. Que es igual que puedes unir dos. Para llevarte, por ejemplo, un constructor o llevarte a un colono o algo. Porque también puedes. Corps, cuerpos o un ejército. Las unidades no pueden volver a separarse. Ah, cuidado. Al que esta formación se conserva la experiencia y los ascensos de la unidad con más experiencia. Vale. Esto es para sumar fuerzas, pero dejar una sola unidad. Y una pregunta que haría yo, que aquí no la responde, o por lo menos no la encuentro. ¿Y te supone que solo pagas por una, tanto en oro como en todo, por una unidad, o sigues pagando por las dos? Ahí dejo la pregunta. Es el nacionalismo el que engendra naciones, no al revés. Cambiamos política. ¿Qué me han puesto? Bueno. Ninguna carta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees?
Ah, sí, mira. Entidad nacional. Las unidades tienen un 50% menos de reducción de fuerza de combate por recibir daño. Eso sí, por si nos pegamos, está bien. Servicio con unidad de una guarnición. Servicio no me están pidiendo ahora, ¿eh? Reduce uno de oro. Vale, esto sí. Victoria sobre unidades de época anteriores. Esto ya... como que no, porque esta la vamos a sustituir por esta. Porque ya casi todos están en una época posterior al Renacimiento, Revolución Industrial. Que era la que tenía. Pero esta es la que la sustituye. Un poco más o menos, Revolución Industrial. Y esta es Renacimiento y Revolución Anterior. Y esta es, vale, de caballería y cuerpo a cuerpo. Esta es la que me han metido nueva. Bueno, lo vamos a dejar así. Esto, ¿vale? Y esto para poder mejorar, que no me cueste tanto, ¿vale? Vale. Y de eso en cuanto a militar, a economía. No, el distrito comercial. Estamos ahí ganando oro. No, estamos en 90 ya, ¿eh? Los constructores son las maravillas de la revolución industrial o posterior. A dos puntos, gran artista. Sí, sé que la cultura no tengo, la tengo muy abandonada, pero es que me da mucho hacer esto. La fe también, duplica el rendimiento de fe de los edificios, pero es que me da mucho hacer esto porque esto me va a provocar que suba la producción en maravillas. Estoy haciendo maravillas. Bueno, mira, vamos a hacer la fe. Vamos a ir por la fe. Venga, ahí estamos y cerramos. No, quiero confirmarla. ¿Dónde está para confirmarla? Ey, ¿qué me has hecho, campeón? Hola. Cambiar el gobierno. Cambiar política. Ajajaja. No, vale. ¿Confirmamos política? Sí. Elegimos producción de... Mist. Un acueducto, tío. Que te va a dar alojamiento 2 y te va a dar de todo, tío. Y te va a poner a tope de power. Vale, tenéis el río aquí, el platanero este, no, porque da 3 de comida, y este da 3 de comida, pues será esta, es que no queda otra. Venga, toma por saco esa. Unidad de espera de órdenes, tú, caballería, vete curando hasta que tengamos ese... cuando termine este constructor, bueno, no, este va a tardar mucho, vamos a hacer otro explorador y otro colono y lo vamos a traer para acá, ¿vale? Y tú vas a tirar para allá. Tú sigue andando para acá a ver qué nos vamos encontrando. Así por lo menos despejamos cómo es el continente este, de grande o de chico. Vale, esto vamos bien. A ver, siguiente turno. Pero date cuenta que esta unidad no puede pelear barco contra barco. Esta unidad es peligroso tenerla por aquí porque te saltan los piratas rápido. Unidad lo que sí va a hacer es encontrarse con esta aquí y seguirá unos puntos para arriba, si hay espacio, si no, pues tomarán barquito momentáneamente. Tú te vienes a desembarcar para acá porque te quiero fuera de los límites para poder desembarcar, vale. Vale, y tú vente para acá a acompañar a, vente para acá buscando a, aquí a notas, vente aquí a la Roma por si nos atacan. Siempre estar encima de una colina nos da ventaja, bonificaciones. ¿Dónde se necesitan alojamiento, hombre? Que yo no me enteré. Aquí. Estamos haciendo una ruta comercial. No se puede poner en ruta. Vamos a dejar ese aviso ahí porque así nos acordamos. París. París. El Le Mouge Magnifique. Un templo. Teatro. Vamos a ir por fe. Más 8 de fe, tío. Venga. ¿Qué ha pasado por ahí? Es un bombazo y todo. Están pegando por ahí, ¿eh? Vale. ¿Viene ya el barquito, no? ¡Hola, barquito! ¡Mira el barquito! Todo esto es porque estoy esperando, ¿eh? ¡Sí! La desembarca ya anda, campeón. Aquí no tendrá que esperar. ¡Uy! Va a tener que esperar un turno para poder salir. Efectivamente. Tipo Wonder. Elegimos producción. Un santuario, lo que me aconseja, me va a meter más fe. Pero antes vamos a hacer, como dijimos, otro batidor. Ah, que los batidores ya no los hago, tío. Ya no se hacen batidores. Ahora se llaman Ranger.
de reconocimiento, pero valen un montón de turnos, tío. Yo prefería mis batidores. Un espía. No estaría de más, pero ir robando ya. Venga, vamos a intentar ir robando ya tecnología. Ahora 29 turnacos. A lo mejor Tecno Titan tarda menos y le quedan 4 para terminar. Tú vas a cambiar la producción por santuario. Venga, fe. Siguiente, tú. Vente aquí con tu amigacho. Pues tu amigacho ahora corre nada más, ¿eh? Porque supone que es caballería. Siguiente turno. ¡Wow, wow! Un pacto alemán, ¿no? ¿Quién es el alemán? No, tú sal de una de para afuera. Y tú ve viniendo para acá porque este va a correr más que tú, así que. Vale, siguiente turno. Ya tenemos. Mira, mira, ¿eh? Pero si aquí en medio tiene que haber algo más, ¿eh? Por eso voy a lanzar desde aquí, desde este punto de aquí. Excelencia. Creo que es hora de construir barrios residenciales para albergar a nuestra creciente población. Deberíamos edificarlos en nuestras tierras más hermosas, cerca de maravillas naturales, o tal vez en la costa. Vale. Los barrios residenciales de mayor atractivo albergarán más ciudadanos, mientras que los barrios residenciales en pantanos, aeropuertos o selvas tropicales no tendrán apenas población. Vale. Lo que me gusta de la ciudad es que todo es a lo grande. Lo bonito y lo feo. Te quedaste tranquilo, campeón. Cambiamos políticas, al acabamos de mirar, hombre, no. No cambiamos nada. Venga. Vente para acá, aquí no hay esto vos y esto de putada. ¿Ves cómo te corre más? Ya te lo dije. Cambiamos principio. Elegimos principio nuevo. Colonialismo. Vamos a dar cartas que tienen más 2 de ciencia, 25 de oro, más 100 de producción para unidades navales. Opera y ballet, pero no tengo nada mejorado, esto sí, pero está muy fuera de mi alcance ahora mismo. Vamos a empezar por esta que son 3 turnos, que está mejorada también y puede ser interesante la astronomía. Está ya mismo, Tachi. Tú te tienes que quedar ahí y esperar, no queda otra. O eso le pisamos el territorio aquí al amigo. Esta. Caballería es la que se quedaba aquí, ¿no? No. Esa caballería porque se ha despertado. Esa caballería no tenía que despertarse. La caballería está ahí en el fuerte, ¿no? No sé. Quédate ahí, tranquila, campeona. Yo creo que no tenía esta que despertarse. No ve la ciudad ya como es. Vosotros ya lo habéis curado, entiendo. Fortificaros. Elegimos producción en Esparta. Me pides un arsenal. Me pides un campus. Me pides un centro comercial. Estás pidiendo de todo, macho. Me pides una fábrica. Ya tenemos aquí el barrio residencial que hemos hablado. Hay que fijarse según dónde se construya. El sitio si es bonito, lo que sea. En las zonas de mar. Es decir, esta sí le vamos a meter barrios residenciales por aquí. Los sitios estos guapos. La torre Eiffel. Te cagas, 83 turno. Te cagas. Colono. Este había hecho. Vale. Este había hecho ya esta unidad porque había mandado la otra para abajo. ¿Es correcto o no es correcto? Este. A ver. No nos liemos. Nos estamos liando, ¿ves? Este tenemos aquí este. Para allá ha ido uno. Y este está esperando que le acompañe uno. Creo que es este el que tiene que acompañar. Que la estoy liando. Vente para abajo. ¿No te vienes para abajo? ¿Por qué no te vienes para abajo? Ya en el siguiente turno. Da campeón, vente conmigo, ¿eh? Da, vente. Vente para abajo. Ah, que no puedes porque ya hay uno. Mira, vente aquí. Tonto. Seas tonto. Ahí bien. Y tú vas a crear otra unidad que se va a ir para el otro lado. Lo sé, pero esperarse un momentín. Necesito ir a
a lo que me pueda encontrar. No sé ni qué continente voy a encontrar en medio de estos dos. ¿Te vas a hacer también algo rapidito? ¿Una caballería? Ok. Y ahora elegimos producción de quién. De Bronca. Bronca. Un faro. Me va a dar más alojamiento. Me va a dar un campus. Ya lo tenemos hecho. Un lugar sagrado. Esto lo tiene casi todo hecho ya. En puerto. Un puerto. Tú estás. Además, tú estabas. Sí, ya habías hecho el puerto. Vale, ya tenemos el puerto. Está aquí. El faro me va a dar uno más de esto. Me va a proporcionar poder hacer el astillero para construir barcos. Barrio residencial. Venga, vamos a dejar el tema de los barrios por ahora. Construye el faro. Siguiente turno. El acueducto. Estamos a tope, ¿eh? Tenemos un montón de ciudades ya. Pero las ciudades de estado nos llevamos bien con todas. Con toditas las que tenemos aquí a nuestro alrededor, desde luego. El resto que no conocemos, no sé. Qué escandalosos son estas gentes manuales. Espionaje. Vamos a crear ya nuestro primer espía. Todavía tengo todo esto sin ocupar. Tengo a estas ciudades puestas en rutas comerciales. Y a donde yo quería dejar llegar es aquí. ¿Hemos subido algo? Aquí no hemos subido, ne. Aquí sí. Seguimos bien. Lo que no sabemos cuánto nos van siguiendo. Porque este lo veo a Pedrito. Lo veo más o menos al mismo level que yo. Estoy cogiendo yo de cultura. Y de 66 y 114 en turismo y cultura. 66, 114, 25. No, pues está bastante lejos para llevar más o menos igual. Este, fuerza 882, 422. 8, joder, te duplico, tío. Aquí, ah, bueno, sí, además esto es que hemos eliminado ya. 43, 138. Jugadores conocidos, no sabemos. Casi te duplico también a ti, que lo patra. Y aquí. No sabemos cómo va este, pero sí, cómo va este. Cuatro ciudades convertidas. Yo tengo todas las ciudades hechas una mierda, tío. Sí, porque no he estado ahí desde el principio. Y tengo tres. Cuidado, pero fíjate la fe mi oportuna, la fe suya oportuna. En el momento que yo convierta una ciudad más, este le salto. Este no sé cómo va, pero a este le salto. Cuidado, ¿eh? Vamos por ahí luchando. Señores, señoras, espero que les esté gustando. Y como siempre, me hago muy pesado. Pero suscribirse, likes, comentarios, lo que queráis. De esa manera apoyáis el canal, no os cuesta nada. Y si me dais consejos, también serán bien recibidos. Sed más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye!